Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la terminal de la Red Urbana de Transporte Articulado en la Junta Auxiliar de San Bernardino, Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula, donde hace unas horas ocurrió un incidente vehicular. De acuerdo con los primeros reportes, un trabajador, un hombre de 26 años de edad, se encontraba dando mantenimiento a esta unidad T23 que vemos en imagen. Se encontraba en la parte de abajo del vehículo cuando la unidad se movió. No se ha precisado si alguna persona se encontraba, el conductor, en la unidad y fue el que la echó de reversa, o la unidad no estaba bien detenida y se movió. El chiste, el resultado final es que el vehículo atropelló a este varón, causándole la muerte. Arribaron elementos de la de Protección Civil Municipal de San Andrés Cholula, así como policías municipales, quienes confirmaron el fallecimiento de este varón, repetimos, de 26 años de edad. Las autoridades municipales no han precisado si hay alguna persona detenida. Esto ocurrió en el paradero que se ubica sobre la carretera federal a Atlixco, en la Junta Auxiliar de San Bernardino, Tlaxcalancingo. Ya en el lugar se encuentran elementos de la policía municipal resguardando el sitio. Hay, pues, como podemos observar, personas que no quieren que grabemos este hecho, que suscitó alrededor de las 6 de la mañana de este viernes. Repetimos, la unidad T23 atropelló y causó la muerte de un trabajador de 26 años de edad. Esto en el paradero de la ruta en San Bernardino, Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula. Se espera que en breve acudan las autoridades ministeriales para efectuar las diligencias correspondientes y se autorice, se realice el levantamiento de cadáver de este hombre. Repetimos, no se ha precisado si hay personas detenidas. Se ha informado que se trató de un accidente, ya que este varón se encontraba dando mantenimiento, reparando esta unidad, cuando lo atropelló, causándole la muerte. El cuerpo, pues, se ubica en la parte trasera izquierda de la unidad. Aquí fue donde lo encontraron los paramédicos de Protección Civil, mismos que confirmaron el deceso de este varón. Es la información que hasta el momento hay sobre este percance. El saldo, una persona, un hombre de 26 años de edad que falleció debido a las graves heridas que sufrió al ser atropellado por esta unidad T23 de la Red Urbana de Transporte Articulado cuando se encontraba dando mantenimiento, cuando estaba reparando la misma. Esto se da justo en la salida de estas unidades, repetimos, sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, por lo que, pues, no hay ninguna obstrucción al paso vehicular. La circulación se mantiene normal, así como la salida y entrada de vehículos y el traslado de pasajeros no ha sufrido ninguna afectación en este punto. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que un hombre de 26 años de edad falleció al ser atropellado por la unidad T23 de la Red Urbana de Transporte Articulado Ruta. Esto al interior del paradero de la Junta Auxiliar de San Bernardino, Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula. De acuerdo con los reportes de autoridades municipales, el varón se encontraba laborando, dando mantenimiento, reparando esta unidad.
cuando la misma lo atropelló. No se ha precisado si en la unidad se encontraba el conductor o accidentalmente fue que se movió este vehículo, lo termina atropellando y causándole graves heridas que le causaron la muerte de forma instantánea. Arribaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes corroboraron el deceso. Se da el aviso a las autoridades ministeriales y en ese momento el lugar es resguardado por policías municipales de San Andrés Cholula. En breve comenzarán las diligencias para el levantamiento de cadáver de este varón. De momento no se ha dado información sobre su identidad, únicamente se ha informado que contaba con 26 años de edad. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.